Vamos a iniciar este seminario, ¿verdad? Que tiene que ver con una clase gratuita con respecto a qué, ya va, porque me preguntan. Muy bien. Entonces, este seminario tiene que ver con una clase gratuita con respecto a todas las perfiles, condiciones, características. Ajá, levantó la mano. Bien, y características que tienen que ver con el curso de 12 clases de la auxiliar de enfermería. Antes de empezar con la presentación, podemos hablar de que este curso tiene la intención de que ustedes, aquellas personas que no tengan conocimiento absoluto de la parte médica y biológica, o como aquellos que también la tengan, se puedan nutrir, ¿verdad?, desde el punto de vista intelectual con respecto a algunos conocimientos que tengan que ver con el abordaje del auxiliar de enfermería, ¿verdad? Inclusive dentro del papel que establecen las condiciones para un buen procedimiento dentro de las diferentes patologías o dentro de las diferentes enfermedades que pueden afectar a los sujetos de atención. Recuerden que actualmente el paciente no se le llama paciente, se le llama sujeto de atención. Eso es una nomenclatura internacional. De tal manera que nosotros hoy lo que nos interesa es ver en qué consiste este curso, cuáles son los contenidos de este curso que ustedes van a conseguir aquí. Van a ver un poquito la dinámica que se establece en dichos cursos, porque yo voy a colocar uno o dos videos con respecto a características que tiene que tener la auxiliar de enfermería, las funciones, etc. De tal manera que ustedes se den una idea bastante amplia de qué consta este curso. Recuerden, es para saber más sobre la parte médica, saber más sobre la parte fisiológica, saber más sobre la parte orgánica y anatómica. Y sobre todo, que es lo importante, que todo eso es un compendio hacia que ustedes entiendan cuál es el papel del auxiliar dentro del abordaje de diferentes patologías. ¿Qué hacemos? ¿Verdad? ¿Qué hace el sujeto de atención? No se escucha. Me dicen que la mayoría sí está escuchando. Debe ser, yo sí. Debe ser que hay algo con el micrófono. Mi micrófono está full volumen. Revisen en los micrófonos aquellos que no me escuchan. Ok, muy bien. Ok, yo sigo. Aquellos que no me escuchan o aquella persona que no me está escuchando tiene que revisar de repente el micrófono que tiene, porque tal vez hay una falla, porque la mayoría me está escuchando. Entonces no es una falla de plataforma, es una falla posiblemente individual. Entonces, como estaba diciendo, este curso tiene como la intención de que ustedes vean muchos procesos, muchos protocolos, muchas características dentro del trabajo de la auxiliar de enfermería. Recuerden que la auxiliar de enfermería es una persona, es como una persona que ayuda a la enfermera o al enfermero, ayuda al médico, ¿verdad? En diferentes tipos de situaciones y de actividades, desde lo básico y posiblemente a través de la experiencia que tengan en su vida de trabajo, pueden ser que le den más responsabilidad de repente agarrar una vía, etcétera. Y también la parte de traslado de muestras, cómo son esas muestras, qué características nos demuestran esas muestras de segregaciones corpóreas, por lo menos sangre, líquido cefalorraquídeo, amniótico, etcétera. Muy bien, entonces, iniciando con la presentación y dando yo una serie de características generales, empezamos con la presentación de en qué consiste, para qué este curso de auxiliar de enfermería. Muy bien. Consiste en un curso donde se ha diseñado un contenido que le permitirá al alumno poder adquirir competencias teóricas. Competencias teóricas porque no, este curso adolece de la práctica. Pero yo trato de compensar la práctica a través de la interrelación constante con el alumno en el aula de estudio, y también la subo a través de un aula, un classroom, subo videos, enlaces, etcétera, que permiten darle mucha información de los diferentes abordajes de la enfermera. En cuanto a lo concerniente al ámbito de la enfermería, se establece
que aquí en este curso se busca analizar los principios de la anatomía y fisiología de los sistemas humanos. Vamos a ver cuáles son esos sistemas humanos. El urinario, sistema respiratorio, que es muy importante, cardiovascular, el sistema linfático, tegumentario, que es la parte de la piel, óseo, vamos a hablar mucho de óseo, y sobre todo vamos a trabajar mucho lo que es el abordaje a los sujetos de atención cuando hay una patología muy prevalente que siempre incide mucho, que es lo que es fractura de cadera, es importante. Conocimiento del rol del auxiliar de la enfermería en el ámbito de salud pública. Ustedes tienen un papel muy importante en salud pública, porque ustedes trabajan como multiplicadores de conocimiento e inclusive centinelas de epidemiológicos. Ustedes trabajan en la parte de epidemiología, en la parte de endemias, pandemias, que ahorita está muy, mal, muy de moda con el SARS-CoV-2 y con las variantes Delta, Epsilon, Alpha, etcétera. Ustedes tienen un papel muy importante también como vigilantes dentro de, de los brotes o donde está apareciendo diferentes o algunos tipos de signos y síntomas en alguna población. Estrategia de abordaje de diferentes patologías de común aparición en el ámbito hospitalario. Acuerden que la patología en el ámbito hospitalario es una gama muy grande, un abanico muy grande, pero también tenemos que hablar de nosocomiales, que son las enfermedades intrahospitalarias o iatrogénicas. Las iatrogénicas son enfermedades que son causadas por el personal médico, por el personal de salud, por ustedes. Ustedes pueden hacer iatrogenia con un paciente, con un sujeto de atención. Entonces vamos a ver cuáles son esas enfermedades, accidente cerebrovascular, infarto miocardio, paro cardiorrespiratorio, todo lo que es el abordaje en sujeto de atención traumatizado, en lo que es politraumatizado, el ABCD. Y una columna vertebral de este curso es que ustedes entiendan lo que es el procedimiento de atención en enfermería, que también se conoce como PAE, que es NIC, las nomenclaturas NIC, NOC, NANDA, y también lo que es la valoración, la ejecución, todo eso lo vamos a ver cómo se debe sistemáticamente a la actuación de un profesional de la enfermería. Principio de primer auxilio en el hospital y emergencia, abordaje del paciente pediátrico y geriátrico. Vamos a hablar mucho del paciente geriátrico, el lavado, higienización del paciente geriátrico y cómo es su condición no solamente desde el punto de vista somático, es decir, fisiológico, sino también desde el punto de vista psiquiátrico. También vamos a hablar de enfermedades neurodegenerativas, que es la parte de Alzheimer, Parkinson, etc. Gestión de calidad en cuanto a confiabilidad dentro de la práctica de cuidado. Cómo gestionamos nosotros la calidad. Cómo aumentamos, cómo validamos nuestros procesos para que un sujeto de atención esté bien atendido, ¿verdad? Y uno sea, sobre todo, empático a la condición fisiológica del sujeto de atención. Aplicación de cuidados paliativos. Recuerden que cuidados paliativos son aquellos que tratan de mantener un estado de salud medio dentro de una pregunta y respuesta. Ya vamos. ¿No van a dar material? Sí, es importante. Yo voy a dar material en un classroom o aula Google, donde ustedes van a tener todos los PowerPoint de que yo voy a darle, lo voy a dar fraccionado para que no sean tan pesados y lo puedan bajar a su computadora o lo puedan observar. También voy a dar los enlaces de los videos porque hay muchos videos que nosotros vemos. Y también a cualquier otro, hay un manual que se llama ATLS, que es el manual de abordaje para sujetos de atención politraumatizado. Eso también yo lo subo. Vamos a ver por lo menos PowerPoint con respecto a y presentaciones con respecto a RCP en neonato, en niños de 1 a 8 años y en mujeres embarazadas, todo lo que es el procedimiento y la estrategia para un RCP y que en qué caso se utiliza y cuáles son las condiciones fisiológicas precisas que tiene una mujer embarazada y por qué se hace la maniobra que se hace en el RCP. Y también vamos a tener, ustedes pueden solicitar el video, los audios a capacitarte y los audios de las clases para que la puedan ver durante la semana, ¿ok? Al final del curso, eso lo vamos a hablar más adelante, de todas maneras se me adelantaron un poco, pero al final del curso nosotros vamos a hacer una especie de trabajo práctico que no es evaluado, que le va a servir a ustedes para que ustedes tengan como una especie de guía, de tal manera resumen de lo que estamos viendo en estas 12 clases, porque son 12 clases de 3 horas cada una, y ustedes van a tener esa guía, están ustedes libremente, si me la
me la envían en el mismo aula, yo le hago correcciones, verificaciones, validaciones, etcétera, para que ustedes puedan manejar una mejor guía y lo tengan a mano siempre que quieran hacer una consulta. Ok, gestión de calidad, como dije, aplicación de cuidados paliativos. El programa, ¿en qué consiste el programa del curso que nosotros vamos a ver? En varios módulos. Esos módulos, el módulo 1 es presentación del plan de curso y programas, clase introductoria, que es la que vamos a hacer la primera clase de cuando nos veamos. Concepto de enfermería, concepto auxiliar de enfermería, que hay que aclarar que hay una diferencia entre algunas diferencias entre los dos, por supuesto, en función del contenido de conocimiento que tienen y de la práctica y el abordaje que hacen. Funciones y rol dentro del sistema de salud. ¿Dónde están inmersos ustedes dentro del sistema de salud? Módulo 2, quemaduras, concepto y agentes causales. ¿Cuáles son las condiciones que tiene un sujeto de atención que está quemado? Desde el punto de vista fisiológico, ¿cuáles son los fenómenos que ocurren en él y cómo se pueden abordar? Clasificación de las quemaduras, cobertura de heridas. Recuerde que una quemadura es un tipo de herida, pero este tipo de herida es producida por un agente eléctrico, de calor, térmico, etc. Pero es un tipo de herida y tiene todos los procesos dentro de la curación de la herida. Por lo tanto, nosotros dentro de nuestro tema vamos a trabajar heridas, cuál es la herida de primera intención, de segunda intención, de tercera y cuarta intención. Y dentro de esa conversación que vamos a tener, aparecen, por supuesto, nuevamente las quemaduras. Urgencias urológicas, causa y efecto. De repente, una persona puede tener cálculo renal, puede tener un cólico nefrítico, se explica por qué ocurre y cómo se aborda. Afecciones respiratorias más comunes, ahí vamos a hablar de todo. Inclusive vamos a hablar de la parte de asma, EPO, enfermedad pulmonar obstructiva crónica y, por supuesto, la parte de COVID. Ahí vamos a ver lo que es un distrés respiratorio. ¿Qué ocurre en el COVID? ¿Y por qué no está haciendo tanto daño y nos produce tanta prevalencia a nivel de pandemia? Primeros auxilios, servicios de emergencia, cómo se abordan esos servicios de emergencia. En el módulo 3, anatomía y fisiología, porque tenemos que aprender. Ya va, me preguntan algo otra vez. ¿Podría poner la anterior? Quiero sacar una foto rápido. La anterior es, ya va, ¿esta o esta? Donde dice módulo 1, módulo 2. Módulo 1, aquí está. Ya va. Ok, sigo. Bien. Ok, lástima que no nos veamos porque podemos conversar directo. Listo, muy bien. Ok, entonces estoy en el módulo, ya va. 3. Anatomía y fisiología, porque tenemos que entender lo que son la anatomía y la fisiología de los órganos, o sea, de nuestro sistema, de nuestro organismo, para poder entender que dentro de la fisiología o la homeostasis, el equilibrio interno y externo que tenemos nosotros desde el punto de vista de interacción, nosotros tenemos desequilibrios. Y esos desequilibrios se traducen en patologías. Y esas patologías tenemos que entender de dónde vienen. Entonces, vamos a ver sistema digestivo, funciones básicas, procesos alimenticios, trastornos y urgencia del aparato digestivo. Uno de los trastornos, por ejemplo, del aparato digestivo, que lo vamos a ver a detalle en un video, es la presencia y cómo ataca, cuál es todo el proceso, el ciclo de vida del Helicobacter pylori, que es tan prevalente en nuestra población. Tan prevalente es que de cada 10 personas se calcula que está entre 7 y 8 personas que tienen Helicobacter pylori, sintomático o no sintomático. Y el rol de la enfermería en esas patologías. Sistema óseo, lesiones, contracturas, distensión, vamos a ver lo que es un esguince, los grados de los esguinces. Tratamiento, fracturas, clasificación, síntomas, tratamiento del politraumatizado, protocolos de atención, pérdida de conocimiento, convulsiones, accidente cerebrovascular, cuidados al paciente. Vamos a ver lo que es un ACV. ¿Cuáles son los dos tipos de ACV? Isquémico, hemorrágico, ¿en qué consiste uno? Que es una arteriosclerosis, que es diferente a una aterosclerosis, ¿verdad? Todo eso lo vamos a aprender. Ok, sigo. Sistema óseo, por supuesto. Módulo 5, intoxicaciones. Todos los tipos de intoxicaciones. Intoxicaciones que pueden ser medicamentosas, alimentarias, intoxicaciones desde el punto de vista de a través de la exposición, sobre todo de carbamatos o otros tipos de insecticidas que son muy prevalentes en los hospitales.
síntomas generales, actuaciones generales, tratamientos, cuerpos extraños, qué hacemos nosotros cuando hay un cuerpo extraño. Hay una maniobra que se llama la maniobra de Henlich, que la vamos a ver cómo se hace, y vamos a ver ahí mismo, ahí empezamos a ver un poquito lo que es RCP, porque muchas veces cuando las personas tienen cuerpos extraños, se desvanecen, pierden conocimiento, entonces hay que hacer un RCP. Y otras emergencias frecuentes. Mordeduras y picaduras de insectos y animales, y sobre todo aquellos animales que son, están muy cercanos a nosotros. Sobre todo los perros y gatos. ¿Cuál es la diferencia entre una mordedura y perro y gato? Que es ese concepto de ablución o desprendimiento de piel con respecto a una mordedura. ¿Cuáles son las consecuencias y son las prevenciones? Tratamientos, cuidado de enfermería, en prevención de accidentes, accidentes frecuentes con respecto a mordeduras y picaduras. Módulo 5, quemaduras y heridas simples. Por eso volvemos a nombrar quemaduras, porque la quemadura, como les dije, es una herida. Caídas y golpes, pequeños cortes, cuerpos extraños, síntomas característicos. ¿Cuáles son los cuerpos extraños que nosotros tenemos? ¿Cuáles, o sea, que pueden ocurrir sobre todo a nivel pediátrico, inclusive a nivel geriátrico y sobre todo en el transcurso de nuestra vida? ¿Y cuáles son las maniobras para evitarlo? Cuidados preoperatorios, normas generales. Vamos a hablar de los tres momentos, sobre todo de los momentos antes y después de una intervención quirúrgica, el pre y el posoperatorio. ¿Cuáles son las intervenciones de ustedes? Organización, la parte de empatía, la parte de información, inclusive el cuidado con respecto a tratamientos previos y posteriores a la intervención. No vamos a hablar del peri, porque el peri es durante la intervención quirúrgica y eso es un ambiente más que todo donde lo controlan los médicos, hay ciertas maniobras que dependen específicamente de la patología que se está interviniendo. Pero sí vamos a nombrar algunas cosas, inclusive lo que se llama el checklist o la lista de chequeo, que permite establecer qué es lo que tiene que tengo yo que verificar si estoy en un ambiente quirúrgico antes que salga el sujeto de atención de ese ambiente. Normas generales, factores que afectan la cicatrización, es importante dentro del preoperatorio si tengo heridas y posteriormente, educación al paciente y la familia, cuidado posoperatorio. Intervención de enfermería para recolección de muestras de laboratorio. Ahí vamos a hablar mucho de bioseguridad. Vamos a hablar de que ustedes si toman muestras y vamos a ver cómo son los diferentes tipos de toma de muestra. Toma de muestra venosa, de sangre venosa. Una duda. En la página de Capacitarte parece el inicio del curso de inmediato. Es decir, que las clases son pregrabadas. Gracias. No, las clases no son pregrabadas. Las clases son todas en vivo. Lo que pasa es que tal vez están diciendo que es inmediato porque tengo entendido que el sábado inicia un curso. Tengo un curso el sábado, no sé, la inmediatez tenga que ver con eso. Pero todos los cursos, o sea, todas las clases son en vivo. Ustedes van, yo los voy a ver, los voy a observar y ustedes me van a preguntar. Ustedes no tengan problema de que me interrumpen. A mí nadie me interrumpe. Ustedes pueden conversar y hacemos amena, mucho más amena la clase en función de las experiencias propias de cada uno. Y si alguno que otro tenga experiencia con respecto a todo lo que es el abordaje en patologías médicas, etcétera, parte biológica, podemos hablar. No hay problema. Entonces, todas las clases son en vivo. A ver, este es el curso de obesidad de enfermería a distancia. En este código es el que están aplicando esta reunión. No sé, creo que sí. De todos modos, pregúntale a Capacitarte, porque yo no tengo acceso a los códigos, pero de todas maneras pregunta. Intervención en enfermería para recolección de muestras de laboratorio, estamos hablando de bioseguridad, todo lo que es la diferencia de algunos conceptos, que es higienización, satinización, que es esterilidad y que es algo que es limpio y que no es limpio. Eso lo vamos a diferenciar ahí y vamos a ver los diferentes métodos que podemos tener, inclusive dentro del departamento de esterilización, que muchas veces ustedes como auxiliar de enfermería pueden entrar y participar. Vamos a ver algunos métodos y algunas estrategias que se utilizan en ese medio. Esterilización, método de esterilización, como dije, que es la utilización de un aparato que se llama el autoclave. A ver. Bueno, gracias. Ok, perfecto. Sigo. Módulo 7, vendajes, indicaciones. Vamos a ver los tipos de vendajes, ¿verdad?, que se utilizan. Inmovilizaciones, sobre todo con respecto a patologías que tengan que ver con patologías óseas. Procedimiento de aplicación, complicaciones en los vendajes, que es un vendaje compresivo y que no es un vendaje compresivo. Control de signos vitales, palpación, localización del pulso. Ahí vamos a ver en control de signos vitales los 5 signos vitales. No, no son 4, son 5. El quinto signo vital es el dolor. ¿Por qué? Porque está considerado ahorita por OMS y Organización Mundial, Panamericana de la Salud también, consideran que
el dolor es un signo vital, es algo que aparece que puede afectar el resto de los signos vitales. Frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, ¿verdad? Tensión arterial y temperatura. Entonces, todos esos signos pueden ser afectados por la presencia del dolor. Tipos de heridas, cuidado de enfermería con respecto a las heridas. Diagnóstico de enfermería. ¿Qué es un diagnóstico de enfermería? Que no tiene nada que ver con el diagnóstico médico, es diferente. El diagnóstico de enfermería habla en función del procedimiento de atención de enfermería, el PAER. Proceso de cicatrización, técnica de curación y drenaje. Vamos a hablar de todos los tipos de drenaje que existen, cuáles son los, e inclusive al final del curso vamos a ver videos con respecto a cómo se coloca una sonda nasogástrica, etc. Enfermería geriátrica, envejecimiento, cambios biológicos y psicológicos, todos los cambios que tienen que ver con la parte biológica y psicológica y sociales del sujeto de atención geriátrico, tanto a nivel de visita domiciliaria, tanto también a nivel de instituto geriátrico. Enfermedades y cuidados, patologías más frecuentes de los ancianos, ¿verdad? Lo hablamos con respecto a Alzheimer, Parkinson, etcétera, y hay otros. Cuidados ancianos, intervención de enfermería en el paciente con demencia. Es importante también, porque ustedes van a tener de repente un sujeto de atención que tenga un accidente cerebrovascular, pero también tiene un problema, una neurosis, ¿verdad? O sea esquizofrénico, esto también lo vamos a ver con respecto a la intervención de ustedes como auxiliares de enfermería. El código de curso 9.3, no sé si algún preguntó eso, una persona. Yo voy a dejar, como dije, informa toda la clase que yo dé, los PowerPoint, y cualquier material y los videos lo voy a dejar en el Classroom, ¿verdad? Y ustedes van a tener acceso a través de una invitación mía a entrar en ese Classroom. Pero los videos tienen que solicitárselo a Capacitarte. Yo no manejo el video porque el video no baja a mi computadora, baja a la plataforma de Capacitarte. A ver. Buenas tardes, una consulta. ¿Qué curso tiene certificado? Gracias. El certificado, con respecto al certificado, tiene que preguntarle a Capacitarte cuál es el tipo de certificado. Tiene un certificado, por supuesto, que se te envía, y se te envía creo que a las 48 horas, por supuesto, después que termina el curso. Eso lo podrías preguntar también, pero tengo entendido que sí. No, del curso de enfermería como tal, es para hacer el pago en el curso correcto y no ir a pagar otro curso. Este curso es de auxiliar de enfermería. Yo sigo contestando preguntas. De este seminario gratuito no hay. ¿No hay qué? ¿Certificado? No sé. Pregúntale a Capacitar. Tengo entendido que no. Este seminario es para informarles a ustedes. Tengo entendido que este certificado es para informarles a ustedes con respecto a cuál es la característica del curso de auxiliar de enfermería que pueden ver ustedes en 12 clases. Ah, ok. Si hay certificado, pregúntele a Capacitar. No hay problema. Bien. Sigo. En el módulo 8, patologías óseas, factores de riesgo en pacientes cardíacos, hipertensión. Vamos a trabajar el HTA, que es la hipertensión arterial. ¿Verdad? ¿Cuáles son las consecuencias? Y nos veremos una vez a la semana. Son clases semanales que duran 3 horas. ¿Qué pasa con la hipertensión arterial? ¿Cuáles son los eventos desencadenantes? Inclusive hay un síndrome metabólico que nosotros vamos a trabajar, que es un desencadenante también de la presencia del HTA. Dígame. De nada. No hay problema. Recomendaciones nutritivas en el anciano. Yo publico una lista de las recomendaciones, pero eso tiene que ver mucho con el equipo multidisciplinario que aborda el sujeto de atención geriátrico para establecer las estrategias para la nutrición del mismo. De repente la persona tiene un problema de diabetes, entonces tiene que bajar los carbohidratos. Si la persona tiene un problema de metabolismo basal con respecto a que hay una falla a nivel de tiroides, hay que modificar, tiene un hipertiroidismo, hipotiroidismo, etc. Y esto orienta el proceso de balance nutricional. La persona que dice que necesita el video, tiene que solicitárselo a Capacitarte. Yo no puedo porque a mí no me llega el video. Bien.
dietoterapia, úlceras, actuaciones de enfermería en pacientes con úlceras, los tipos de úlceras que vamos a tener, úlceras por presión, úlceras iatrogénicas, úlceras de tipo venoso, úlceras de tipo arterial. Cuidado de enfermería en pacientes dependientes, cuál es la escala que se utiliza para determinar que un sujeto de atención es dependiente o es independiente, técnica y servicio a domicilio, ayuda a domicilio. 9, ayuda a discapacitados y dependientes, principio básico de mecánica corporal, administración de medicamentos, vamos a hablar toda la parte farmacéutica con respecto a los correctos, los 5 y los 10 correctos, con respecto a cómo nosotros podemos abordar una terapéutica sin fallar, sin tener consecuencias con respecto y no tener problemas con respecto a procesos iatrogénicos. Es decir, que a través de una mala terapéutica de una persona que sea dependiente, yo puedo causarle una patología. Pérdida y duelo, vamos a hablar cuál es el papel de ustedes con respecto a la pérdida. Hay sujetos de atención que están en fase terminal y ustedes tienen que hablar, interactuar, etcétera, y cuáles son las estrategias que se utilizan. Anatomía humana, todo lo que es órganos, vamos a ver un video muy bueno de todos los órganos, ¿verdad? Y vamos a describir lo que es sistema nervioso, sobre todo sistema cardiovascular, sistema digestivo, como lo dije anteriormente, para que ustedes estén claros con respecto a cuál es la anatomía y la fisiología en forma muy básica, de tal manera que ustedes lo puedan entender a primera mano. Módulo 10, sistema endocrino, nociones de las patologías más frecuentes, enfermedades infecciosas, ambientales y nutricionales. Vamos a hablar de todo lo que nos afecta desde el punto de vista infeccioso. ¿Cuál es la diferencia entre una infestación como concepto y una infección? Lo que son las infecciones virales, micóticas, que son los hongos, parasitarias y bacterianas. Enfermedades neurológicas, enfermedades cardiovasculares, enfermedades del aparato respiratorio, nociones de farmacología y farmacia, introducción a la farmacología, farmacocinética, ¿qué consiste eso? Y absorción de drogas y vías de administración, todas las vías de administración. Vamos a ver mucho con respecto a toma de muestras, también en lo que cómo se hace una inyección intramuscular, intravenosa, intradérmica, subcutánea, etc. También al final, el último módulo, trabajamos específicamente ya, como para concluir, de la clase número 12, donde es el abordaje de la auxiliar de enfermería en lo que es procedimiento de atención de enfermería. Eso lo vamos a ver durante todas las clases y vamos a ver ejemplos, cómo se abordan los sujetos de atención dependiendo de las patologías que tienen. Técnicas parenterales, higiene y cuidado del sujeto de atención y papel de la auxiliar de enfermería en bancos de sangre. En el caso de que ustedes puedan tener función en el banco de sangre, muchas veces ustedes la llaman para hacer la incisión en vena para la toma de una transfusión. Entonces, eso, ustedes también van a tener algunos datos con respecto a banco de sangre. Este plan consiste en realizar seguimiento continuo y cronológico de la cursada a través de preguntas en el aula. Vamos a tener interacciones, pero no es un interrogatorio, sino que vamos a hacer no interrogatorios, sino preguntas de las experiencias que ustedes tienen y aquellas dudas e inquietudes que tengan. Asistencia es importante. Ustedes tienen que acudir al 80% de las clases. Si son 12, alrededor de 10 clases. Y un trabajo final integrador, como se los nombré, que ese trabajo final integrador no es un trabajo calificado, ustedes lo pueden hacer, puede ser corregido por mí, de tal manera que ustedes tengan una guía final en resumen del curso. Una vez que termine el curso, en los próximos 7 días, le van a mandar a ustedes una encuesta para decir qué piensan ustedes con respecto a la calidad de dicho curso, ¿ok? Desde el punto de vista del profesor y desde el punto de vista del material que se dio. Eso va a estar en función de lo que ustedes consideren que adquirieron, que les sirvió, que no les sirvió, etc. Entonces, ¿cuáles son los principios básicos de la práctica de auxiliar de enfermería que ustedes tienen que saber? Primero, tienen que saber que el auxiliar ya va. Vamos a contestar aquí. No, ya va, que la pregunta es larga. Mira, el curso se ha ido nutriendo con respecto a los contenidos, ¿verdad? En realidad,
No, es la misma información que existe en la página, pero como se ha ido nutriendo según las características de los cursos, entonces de repente no se ha ido actualizando un poco en la página. Es un solo curso, ¿verdad? Y con respecto a distancia, si es a distancia, porque es online. O sea, el online quiere decir, o sea, a distancia quiere decir que no es presencial. De tal manera que tú no vas a asistir a un aula de clases, sino que vas a asistir a una plataforma Zoom. Cuando tú hablas de distancia y hablas online, estás hablando lo mismo. O sea, es lo mismo. ¿Por qué? Porque tú no tienes presencialidad dentro de del aula. ¿Ok? No, la plataforma debe tener. Hay un solo curso de auxiliar de enfermería. Bueno, no sé, no sé, ya es cuestión de la plataforma. Pero el curso que te estoy diciendo yo es el curso que te acabo de nombrar con respecto a los diferentes temas. Bien, entonces, el auxiliar de enfermería tiene algunas características, que es el respeto hacia las individualidades de las personas, satisfacción de las necesidades fisiológicas, protección de los pacientes frente a agentes externos y contribución a la restitución pronta de la salud, ¿verdad? De tal manera que el concepto de la práctica de enfermería es una profesión que comprende la atención, cuidado autónomo, colaboración de la salud del ser humano. Los enfermeros se dedican a grandes rasgos a trabajar lo que es las diferentes patologías conjuntamente con el equipo multidisciplinario. El concepto de la práctica de enfermería tiene que ver con el objetivo de la enfermería es mantener el máximo el bienestar físico, mental y social. Y la práctica de enfermería es el cuidado directo al individuo, familia y comunidad, porque como dije anteriormente, ustedes tienen un papel muy importante en la aplicación de multiplicador de contenido, de información y docencia inclusive para la comunidad con respecto a algunas patologías o prevenciones que se tienen que hacer. Entonces, eso es un papel que ustedes también cumplen. Y entonces la práctica de la enfermería se reconoce como un servicio social esencial con autonomía que participa y colabora con otras disciplinas para el bienestar del ser humano. Entonces, es importante, ustedes tienen un papel muy importante porque ustedes pueden convertirse en los soldados, vamos a decirlo así, de la primera línea de recepción con respecto a las necesidades de salud que tiene el sujeto de atención. Recuerden que un sujeto de atención cuando va a un hospital, a una clínica o a un dispensario, no va porque le gusta visitar el dispensario, el hospital o la clínica, lo que va es porque tiene una necesidad fisiológica, tiene sobre todo, primordialmente, posiblemente molestia, está perdiendo la homeostasis, que es el equilibrio interno, y posiblemente tenga dolor, afección, una infección, etcétera, falta de respiración, problemas urinarios, problemas de fecar, etcétera, que están buscando ustedes para tratar de solucionar y volver otra vez al equilibrio que tenía antes. Entonces son un sujeto, es lo que quiero decir, son sujetos que tienen una gran vulnerabilidad. Y si tienen una gran vulnerabilidad, el auxiliar de enfermería como primera mano tiene que ser empático, entender la situación de primera con respecto a por qué esa persona está en ese servicio. En cuanto a eso, nosotros podemos ir a un concepto un poquito más general, que es el concepto de la OMS, que fue promulgado en 1946, 2 años después o 1 año después de de la Segunda Guerra, que la salud es el estado del complejo bienestar físico, mental y social. Es decir, nosotros trabajamos el sujeto de atención no solamente desde el punto de vista fisiológico, sino mental, y su interrelación con el medio que los rodea, que en este caso primeramente es la familia. Y no solamente la ausencia de enfermedad, es el logro del máximo nivel de bienestar físico, mental, social y de la capacidad de funcionamiento que permiten los factores sociales en los que viven inmersos el individuo y la colectividad. Entonces, la auxiliar de enfermería proporciona atención básica de salud a los pacientes y trabajan bajo la supervisión de una enfermera. Esta enfermera puede ser una persona que tenga graduado, tenga una tecnicatura o una licenciada en enfermería. Los auxiliares de enfermería son los responsables de tareas de cuidados rutinarios y trabajan bajo la supervisión de una enfermera u otro profesional de la medicina, equipo multidisciplinario. ¿Cuál es el perfil del profesional? De desempeñarse dentro de su práctica social para dar una atención de enfermería al ser humano y a la colectividad en todos los niveles de su proceso vital, fundamentando su acción en un pensamiento multiprofesional y tener claro con respecto a los contenidos que maneja con respecto a diferentes patologías. Hay signos y síntomas que se parecen. Y ahí aparece algo que nosotros se ve mucho en la parte médica, que se establece como el diagnóstico diferencial. El diagnóstico diferencial es el que permite que un signo y un síntoma, unos signos y síntomas, a pesar de que se parecen mucho, tienen algo que los diferencia, que los lleva a la conceptualización de otro tipo de patología. ¿El perfil de la auxiliar de enfermería cuál es?
después que nosotros salimos de este curso. Una actitud amable y responsable, sensibilidad y simpatía y capacidad de respetar la dignidad de cada paciente, paciencia y tacto, habilidad de comunicación para dar soporte al sujeto de atención si se siente, y que se sienta confiado, habilidades prácticas y voluntarias a la hora de realizar tareas delicadas o limpiar a los pacientes, fuerza emocional, ya que algunas de las tareas pueden ser angustiantes, inclusive exigentes desde el punto de vista físico para el auxiliar, resistencia física, ya que es un trabajo físicamente exigente, habilidades de observación, por ejemplo, para detectar cambios en las condiciones del paciente en el proceso de atención paliativa, etcétera, que el paciente está evolucionando o sale de una intervención quirúrgica, cómo evoluciona. Capacidad de tomar notas minuciosas, precisas y escribir informes breves, capacidad de trabajar en equipo y tener iniciativa propia. Funciones del auxiliar de enfermería. Entonces, vamos a ver este video, que esto les sirve a ustedes para que vean cómo es más o menos la dinámica de las clases. Yo alterno la teoría, la intervención de los alumnos y también la presencia de videos, que son muy didácticos. Ya va. Para subir el volumen aquí. Muy bien. Hola YouTube, hoy en aprendebaitoonline.es vamos a hacer un mini curso repaso express para el TKE. Vamos a hablar de un tema de actividades del auxiliar de enfermería en atención primaria y atención especializada. Comenzamos. Las actividades del auxiliar de enfermería en atención primaria y atención especializada forman parte del equipo sanitario, encontrándose desde el punto de vista jerárquico, como se demuestra en el organigrama hospitalario, por debajo del diplomado de enfermería DUE. Se ocupa de atender directamente al paciente desde su ingreso hasta su alta. Por este motivo, es importante que conozca las cualidades y características de un buen profesional para así poder trabajar eficazmente con el equipo. Las funciones del auxiliar, como todas las que entran dentro de su competencia, pueden ser distintas según el lugar en que desempeñe su trabajo: salas, quirófanos, urgencias, etc. Las cualidades y características son las siguientes. El trabajo de un equipo de salud tiene en común el cuidado del paciente, procurando hacerle su estancia más amena, tanto en el ambiente como en el alivio de sus dolencias, ya sean físicas o psíquicas. Para realizar correctamente esta labor requiere una formalidad, cumpliendo con seriedad y puntualidad sus obligaciones tanto a nivel paciente como de los compañeros. Consideración, tratando al enfermo con amabilidad y teniendo en cuenta sus sentimientos físicos y emocionales. La amabilidad, trato agradable con el paciente controlándose su estado emotivo y sensaciones. También empatía, procurando ver las cosas desde el punto de vista del paciente y ponerse en su lugar. La integridad es precisa, tanto que los compañeros como los pacientes puedan depositar su confianza, que se traduce en una mayor eficacia. Respeto. El paciente tiene unos derechos, valores, sentimientos y creencias que se deben respetar y no someterlos a juicio. Además, el auxiliar debe cumplir con exactitud las órdenes e instrucciones de sus superiores. La cooperación, predisposición a ayudar al resto del equipo que permita en un trabajo la mayor calidad. El entusiasmo, delicadeza, paciencia y discreción son bases en el ejercicio de su profesión. Y además el auxiliar debe ser una persona práctica y ordenada, siguiendo un método en su trabajo que le permita un mayor rendimiento. La salud, higiene y apariencia personal. Estos tres factores merecen una atención cuidadosa. Es imprescindible la pulcritud total, tanto en el vestir y el calzado como en el aspecto personal, como el cabello, uñas, manos, etc. Comenzamos con la salud. El ritmo de trabajo es duro generalmente, por lo que es importante que exista un equilibrio personal, tanto físico como psíquico. Para ello, influyen una serie de factores: sueño y descanso, fundamental para realizar un buen trabajo. Su carencia produce fatiga y disminuye la capacidad de atención, lo cual influye en el rendimiento personal. La dieta. Es necesaria una dieta equilibrada. Las calorías ingeridas durante el día deben estar relacionadas con las consumidas por el trabajo. Respecto a los fármacos, entre otros efectos, disminuyen la capacidad de atención.
el alcohol, afecta al organismo de diversas maneras, entre ellas la coordinación y la agilidad mental, por lo que nunca debe presentarse en el trabajo bajo los efectos del alcohol ni tomarlo mientras esté de servicio. El tabaco también puede ser perjudicial y molestar a los demás, por lo que se aconseja que el auxiliar nunca debe fumar cerca de los pacientes. La apariencia. Para una buena imagen, el uniforme debe estar limpio, planchado y sin roturas. El calzado cómodo, limpio y silencioso, además de no usar joyas durante el trabajo. Las funciones del auxiliar. Como se ha indicado anteriormente, las funciones serán distintas con relación al servicio en el que desempeña su trabajo. Generalmente son: el auxiliar recibe al enfermo, que ya tiene la habitación y cama asignada por el servicio de admisión. Le acompaña a ella y le explica el uso del timbre, la luz frontal, los horarios de visita, etc. Le ayuda a ordenar sus objetos personales y avisa a la enfermera. Se encarga de hacer la cama del enfermo, ya esté desocupada o ocupada, evitando molestar al mínimo al paciente. La cama debe estar limpia, seca y sin arrugas. Realizará la higiene y aseo del enfermo, procurando que esté siempre limpio. Sus funciones dependerán de que el enfermo sea autónomo o no. Si el enfermo es autónomo y puede levantarse de la cama, el auxiliar se limitará a prepararle los utensilios de higiene, la ropa limpia, las toallas, y comprobará la temperatura del agua, ayudándole en todo lo que necesite. Por el contrario, si es paciente encamado, el auxiliar es el encargado de realizar el aseo completo en la cama, pidiendo la colaboración de otro miembro del equipo de enfermería. Le facilitará los medios para realizar sus necesidades fisiológicas, cuñas o botellas, que posteriormente limpiará. Distribuye y administra las comidas, controlando la dieta de cada paciente, ayudándole a comer si el enfermo lo necesita. Prepara al enfermo para su traslado, procurando movilizarlo y transportarlo con suavidad. También lo prepara para las exploraciones que correspondan. Ayuda a la administración de medicamentos bajo la supervisión de enfermería. Nunca debe administrar medicación vía parenteral. Coloca sondas y enemas. Ayuda a recoger muestras de orina, heces, esputos, etc. Ayuda a la toma de constantes vitales, temperatura, pulso, frecuencia respiratoria y tensión arterial. Mantiene limpios los aparatos. Observa continuamente el estado del paciente, avisando a enfermería cuando haya alguna anomalía. Independientemente de estas funciones, el auxiliar se encarga siempre del mantenimiento del material, instrumental y aparatos clínicos, sea cual fuere su servicio, donde trabaje. Y hasta aquí el mini curso Repaso Express TKE. Bueno, entonces, no puedo contestar el chat mientras está el video porque se interrumpe. Sí, Capacitarte recuerda que tiene una está auspiciado por la Universidad de Buenos Aires. Y tengo entendido que el certificado viene firmado por Capacitarte, por supuesto, y no sé si está participando también la Universidad de Buenos Aires. Entonces, salen como asistentes o auxiliares de enfermería, por supuesto, recuerda que los títulos oficiales tienen que venir de un instituto técnico para por lo menos verificar si tú quieres ser técnico en enfermería o licenciado, por supuesto, en enfermería. Este curso tiene eso, tiene la función de trabajar los primeros contenidos, los primeros verificar o perfiles para que tú o sigas tus estudios con respecto a la tecnicatura, te sea mucho más fácil y te sirva como un aval para de repente trabajar como un auxiliar o asistente de enfermería en cualquier instituto que tenga que ver con salud, hospitales, sobre todo clínicas, y geriátrico, o recuerda que muchas veces hay cuidados domiciliarios que las familias o los grupos exigen que la persona por lo menos sea auxiliar de enfermería. Este curso te sirve para eso. Bien, entonces dentro de las funciones, la auxiliar de enfermería, colaborar con el personal médico titulado, como se dijo, ¿verdad?
Por indicación del personal jefe de enfermería, la UCIDAD debe colaborar la administración de medicamentos por vía oral y rectal, con exclusión de la vía parenteral, es, también se dijo, hacer las camas de los pacientes. Aquí nosotros vamos a ver un video con respecto a cómo se hacen en las camas. Realizar aseo y limpieza de los pacientes o los sujetos de atención. Corresponde a la UCIDAD llevar a los orinales o patos a los sujetos de atención y retirarlos teniendo cuidado de su limpieza. Realizar la limpieza de material reutilizable, distribuir la comida en las habitaciones o en el área, o ayudar a la camarera cuando está trayendo la comida. Si el sujeto de atención es un sujeto de atención dependiente, entonces posiblemente ayudarlo al consumo de alimentos. Servir a la comida a los pacientes, atendiendo la colocación y retirada de bandejas, cubiertos y vajillas. Dar comida a los pacientes que no puedan hacerlo, sujeto de atención, por supuesto, por sí mismo, salvo en aquellos casos que requieran cuidados especiales. Clasificar y ordenar el vestuario médico, relacionándose con los servicios de lavadero y planta, porque en ese cuidado de la clasificación y separación del material médico tiene que ver mucho con la parte de bioseguridad, eso lo vamos a ver también. El auxiliar de enfermería colabora con el rasurado de pacientes, de sujetos de atenciones, trasladar las comunicaciones verbales, documentos, correspondencia u objetos que le sean confiados para sus superiores, por sus superiores, y tiene que ver mucho con las funciones del auxiliar. El auxiliar tiene una función administrativa, una función farmacias intrahospitalarias, etcétera, que vamos a ver más adelante. En el servicio de admisión, por ejemplo, aquí se empieza a desglosar acompañamiento a los pacientes o los sujetos de atención en el proceso de admisión, aquellas actividades que vienen a facilitar las funciones del médico y enfermero. En el departamento de consulta externa, ayudar a personal médico y enfermería en su cometido respecto a aquellos pacientes susceptibles a hospitalización. En el servicio de farmacia, colaborar con enfermería y personal de farmacia en la ordenación de los preparados y efectos sanitarios, sobre todo cuando se hace manejo, solicitud de instrumental, verificar si ese instrumental está limpio, está sellado, no está perforado, el tiempo de caducidad, etcétera. Atender a las demás relaciones de la farmacia con las plantas de enfermería y departamentos de servicio de la institución. Y asimismo, todas aquellas actividades que vienen a facilitar las funciones del médico y la enfermera que tengan que ver con farmacia. En instituciones clínicas, recepción de documentos y orientación al personal a los sujetos de atención, recepción del documento para asistencia a los sujetos de atención, distribución de sujetos de atención para mejor ordenación del horario de visita, registros en libros, limpieza de vitrinas, material instrumental sanitario, preparación de elementos, vendas, apósitos y material sanitario, recogida de datos clínicos, recogida de los signos y manifestaciones espontáneas de los sujetos de atención sobre sus síntomas. En los departamentos de quirófano y esterilización, cuidado y conservación de reposición de batas, sábanas, toallas, mamelucos, etcétera, ¿verdad? Y sobre todo la clasificación con respecto a higiénico, a estéril y sucio. El arreglo de guantes y confección de apósitos de gasa y otro material. Ayudar al personal de enfermería en la preparación de material para su esterilización. Ustedes pueden ayudar al personal de esterilización. Ayudar al técnico de esterilización, ayudar al personal de enfermería en la organización de los elementos e instrumentos instrumental quirúrgicos. Inclusive, ustedes le asignan una función que es el contaje antes de la intervención y contaje después, ayuda al contaje después de la intervención. En el proceso de parto, todo lo que tenga que ver con el parto, ayudar a la enfermería en las atenciones y limpieza de los aparatos, acompañar a la parturienta y recién nacido en los servicios, vestir y desvestir a las embarazadas, pasar a las camas de las parturientas, cambiar las camas de enfermeras, de las enfermas parturientas, los departamentos de dilatación, quitar orinales o patos y realizar la limpieza de las mismas. Colaborar con los médicos, ahorita los ginecólogos y obstetras, por supuesto, la intervención del sujeto de atención y cambiar la ropa de las camas y compresas y ropas de las parturientas. La atención primaria también dentro del rol de enfermería es importante, debe ser considerada como un factor determinante en el sistema sanitario. Ustedes están dentro de las primeras líneas de intervención en los procesos de salud pública, ¿verdad? Porque ustedes están inmersos dentro de lo que es la atención primaria. Es importante reseñar que el buen funcionamiento de la atención primaria de salud viene determinado por el trabajo del equipo multidisciplinar, donde están ustedes. Esto está orientado al personal referido, a auxiliares, enfermeros, celadores, médicos, etc. Y se resaltan los siguientes puntos. Participar en la elaboración de diagnóstico de salud de la zona y sobre todo lo que es diagnóstico diferencial, planificación, organización y evaluación de programas como apoyo a las áreas realizadas con el resto de personal sanitario. Ustedes trabajan dentro de la parte de epidemiología y control de brotes también.
ayudar a las labores de promoción de salud y prevención de la enfermedad, colaborar en las pruebas diagnósticas y en la aplicación de tratamientos como apoyo al personal de enfermería. Ustedes pueden, en el transporte, traslado de muestras, ustedes están ayudando a que ese laboratorio sea más fiable, no se pierda tiempo y costos con respecto a el análisis de las muestras. Realizar la higiene, alimentación, vestir y desvestir al enfermo, contribuir a la mejora de la calidad del sistema. Ustedes pueden inclusive participar dentro de la mejora continua de la gestión de calidad dentro de los institutos hospitalarios y clínicas. Entonces, la auxiliar de enfermería, con respecto a los cuidados básicos, tiene una etapa de diagnóstico de enfermería. Ese diagnóstico, ustedes participan dentro de ese diagnóstico de enfermería. Entonces, empiezan sobre cómo está el estado de la persona, los problemas detectados a través del diagnóstico, por supuesto, y la jerarquización de las necesidades detectadas. Hay algo con respecto a jerarquización, que ustedes ayudan también en algo, en una etapa que se llama el triaje. Dentro de la primera intervención, atención primaria, ustedes trabajan en triaje, es decir, la diferenciación de enfermos más graves, medianamente graves, y aquellos que pueden durar un tiempo ahí en el área, sin temor o riesgo de que tengan alguna patología o se vayan a descompensar o hay riesgo con respecto a su vida. ¿Okay? Entonces, la auxiliar de enfermería, en forma general, siempre es un personal siempre a pie de cama, también se le llama, viven en primer mano la enfermedad del sujeto de atención, sienten empatía, respeto y transmiten humanidad, mantienen el estado completo de bienestar físico, mental y social, ayudan a los sujetos de atención en sus necesidades fisiológicas y humanizan los cuidados. Hay una teórica que se llama Virginia Henderson, que es los cuidados holísticos, es decir, el respeto por la religión, el respeto por la cultura, el respeto por la condición social del individuo. Eso también participan ustedes y lo actúan. En salud pública, ustedes tienen un trabajo muy importante con respecto a abordar el primer afectado dentro de una patología, que es la persona. Pero esa persona con su patología afecta al entorno, que el primer entorno que consigue es el familiar, después el comunitario y después todo el entorno social. Es lo que está pasando por lo menos con una pandemia. La pandemia primero está el enfermo, después afecta a la familia, después la comunidad y es poblacional, inclusive mundial. Entonces, la salud, desde el punto de vista de salud primaria o salud pública, ustedes entran dentro del abordaje a persona, el abordaje a familia, el abordaje a comunidad y el abordaje a población en total. Entonces, dentro de los conceptos del estado de salud que deben tener los sujetos de atención, se está influenciado por varios factores. Y esos factores son el ambiente social y económico, el ambiente físico, los servicios de salud, donde están ustedes, adentro o fuera del servicio de salud, influencias biológicas, porque la persona puede tener una condición genética que le lleva a tener unas patologías más que otras, y comportamiento y destreza de salud. Pues el comportamiento de social con respecto al sujeto de atención tiene que ver con su costumbre, si es fumador, si come mucha grasa, si es drogadicto, si es alcohólico, todo eso incide en los estados de salud. Entonces, se ha visto que dentro de las inversiones para el estado de salud, para el mantenimiento del estado de salud, en ese gráfico lo voy a explicar mucho más en el aula, cuando estemos ya en clase, se determina que el servicio de salud, a pesar de que yo invierto mucho, no tengo mucha reducción de muerte. Exactamente lo que es el estilo de vida, cuando yo manejo los estilos de vida, hago prevención y hago formación poblacional, llevo a que las personas tengan mayor comportamiento preventivo y por lo tanto hay mejor expectativa de vida. Ok, entonces los modelos de donde ustedes actúan en el campo de salud pública están con respecto al medio ambiente, con la biología humana y con el estilo de vida. Y eso tiene que ver mucho con la integración, con la modernización, y ustedes se van a integrar dentro del proceso de modernización, dentro de la integralidad como hacia los grupos sociales que acudan a ustedes y las necesidades de salud poblacionales. ¿Cómo se logra la equidad de salud? A través de la expansión, aplicación y abordaje de las patologías a todo nivel poblacional, es decir, aquellas personas que sean emigrantes, que no sean emigrantes, aquellas personas que sean naturales de la región, aquellas personas que tengan culturas diferentes, que tengan religiones diferentes. Eso se logra, así se logra la equidad con respecto a
la aplicación de procesos de salud. Ustedes están, como dije, dentro de la salud pública y sobre todo lo que se llama enfermería comunitaria. Y dentro de la enfermería comunitaria y la determinación de los procesos, porque hemos hablado mucho que cómo se determinan la salud, cómo se abordan los sujetos de atención, sea cual sea su origen étnico, etcétera, tiene que ver cómo ustedes aplican lo que es el proceso de atención en enfermería. Y esto lo vamos a ver con muchos ejemplos. Entonces, la atención de enfermería tiene que ver con pasos básicos, que es primero la valoración, que se recoge a través de su conocimiento, que ustedes sepan y hagan diagnóstico diferencial de las cosas, qué patología está demostrando una cosa y qué otra está demostrando otra, recoger y organizar información de la salud del paciente, la familia y el entorno. Después viene el diagnóstico, que es identificar problemas reales o potenciales y detectar las necesidades. Después viene la planificación, establecer plan de cuidado. Después viene la ejecución, que es llevar a cabo las intervenciones. Y después viene la evaluación para ver si todo lo que estoy aplicando está bajando la prevalencia o está mejorando la condición de salud del sujeto de atención. Entonces, esto es el ABC de ustedes. Esto es la columna vertebral de sea usted técnica, sea licenciada, sea médico o sea un auxiliar o asistente de enfermería. Usted tiene que aplicar procedimientos de atención de enfermería. El auxiliar de enfermería, como dijimos anteriormente, trabaja en la enfermería comunitaria a través de la determinación cuantitativa y a través de del trabajo del diagnóstico diferencial, y trabaja con tres factores primordiales, que es la salud, la enfermedad y el nivel de atención, y sobre todo la calidad de atención que ustedes manifiestan. Es importante entender que el personal de enfermería es fundamental ante la aplicación de las estrategias para la implantación de métodos de contención, abordaje y prevención. Entonces, el primer frente de análisis y elaboración de metodología epidemiológica se basa en el personal de enfermería y los auxiliares. Ustedes trabajan dentro de la auxiliar de enfermería comunitario en el proceso epidemiológico. Es evidente que la salud pública es una ciencia multidisciplinar donde, además de los profesionales tradicionalmente vinculados, están la medicina preventiva, la salud pública, los veterinarios, los farmacéuticos, los enfermeros, la capacitación de los mismos y, por lo tanto, el abordaje a las diferentes enfermedades. Y el modelo de enfermería comunitaria tiene que ver con concepto de implicación de la salud comunitaria, salud pública, prevención y promoción, postulaciones de modelo de enfermería comunitaria, adopción, hábitos de conducta saludable, apropiación de conocimientos de salud, culturización de la salud, y el último que a mí me interesa que ustedes sepan, que es la teoría y modelo de enfermería, que tiene que ver con enfermería transcultural. La enfermería transcultural es que ustedes van a trabajar con diferentes etnias, culturas, que le van a permitir a ustedes, a través del análisis propio, determinar cómo se aborda una persona. Por ejemplo, un ejemplo de eso. Hay etnias que de repente hay un enfermero, hombre, y la esposa de un sujeto de atención, la esposa también tiene infección o tiene un problema, paludismo, dengue, etcétera, y él no permite culturalmente que la mujer sea manipulada, tocada, diagnosticada por un enfermero ni por un médico. Entonces tiene que ser otra, o una enfermera, o tiene que ser una doctora, un médico, una médica. Entonces eso hay que respetar, porque es un proceso transcultural, es un proceso de culturización, un proceso de característica propia de la etnia. En eso ustedes también van a tener mucha experiencia y mucha exposición si entran dentro de los ambientes intrahospitalarios. Entonces hay diferentes niveles de prevención con respecto a los procesos para abordar, y eso lo vamos a aprender nosotros en este curso, cuáles son las primarias, los secundarios, los terciarios, y cómo se adapta a los abordajes. Entonces, resumiendo, en los aspectos que entra e interviene el auxiliar de enfermería en salud pública, tiene que ver con procesos socioeconómicos, biológicos, conductuales y ambientales. En cuanto al biológico, que tiene que ver con el fisiológico, es el proceso de atención a enfermería, que es la valoración, ejecución, etc. Y esos procesos, tanto socioeconómicos, biológicos, conductuales con respecto a la conducta que tiene el sujeto de atención, que lo lleva a tener patología. Eso lo lleva a patología, y la intervención de enfermería es básica para determinar, a través del diagnóstico diferencial, qué patología es.
hacer vigilancia si no estamos hablando de un proceso endémico, y al final ustedes actúan también tanto en la vigilancia como en el proceso de prevención. El profesional de enfermería es capaz de brindar cuidados a personas y comunidades. El principal objetivo de la epidemiología es desarrollar conocimiento de aplicación a nivel poblacional. Y ustedes están ahí. Entonces, todo esto es lo que se llama la trama epidemiológica y ustedes intervienen. Epidemiología, ciencia que trata el estudio de la distribución de las enfermedades, tipo de epidemiología, triada ecológica, que es el huésped, agente y medio ambiente, y ahí intervienen ustedes con los diferentes tipos de estrategias. Y eso permite que ustedes se integren dentro del proceso de captar, vigilar, ser sentinela con respecto a enfermedades que estén apareciendo en una población. Entonces, el rol de... Ya va, porque están preguntando algo. Lucía Osona no soy yo. Yo me llamo Gonzalo Méndez, que no lo dije al principio. Tienes que aclarar, eso no hay problema. Acláralo en el capacitarte. Tú quieres inscribirte en el curso del profesor Gonzalo Méndez. Y listo. ¿Oíste? No te preocupes. Eso te cambia. Entonces, ¿cuál es el rol del auxiliar en epidemiología? Proporcionar información respecto a la incidencia, ¿verdad? Supervisar investigaciones epidemiológicas encaminadas a determinar fuentes de infección. Instituir medidas inmediatas de control y prevención. Dar asistencia a los hospitales en la investigación y control de infecciones nosocomiales. Las nosocomiales son infecciones. Ajá, me volvieron a contestar. Bueno, gracias. Sí, sí, eso tú dices que tú quieres el curso con el profesor Gonzalo Méndez, que soy yo. Y ellos te cambian el curso inmediatamente. Coordinar las medidas de control de brotes con funcionarios municipales de salud. Participar en educación de personas activas y prevención de enfermedades infecciosas. Actuar como preceptoras o modelos funcionales. Desempeñarse como consultora en epidemiología. Realizar estudios e investigaciones de problemas. Ayudan ustedes dentro del grupo de investigación, dentro de un estudio epidemiológico en un hospital. Y eso permite llevar lo que es la vigilancia epidemiológica, que es la información, el análisis y difusión de todo lo que tenga que ver con las enfermedades. Entonces, la enfermería comunitaria trabaja en epidemiología. Vamos a ver este video que tiene que ver con el curso. Ya va. Fíjense. Importancia de la enfermería en epidemiología. Para entender la importancia de dicho tema, es necesario saber primero qué es epidemiología. La epidemiología es la herramienta más poderosa con que cuenta el equipo de salud y principalmente enfermería para el diagnóstico y vigilancia de la salud de una comunidad. Esta ciencia puede ayudar a definir el patrón salud-enfermedad dentro de poblaciones o subgrupos de estas y a identificar diferentes factores que influyen en la salud de la comunidad. Con esto existen dos conceptos y un personaje, que es el agente infeccioso. Estos dos nuevos conceptos se hacen llamar invasividad y patogenicidad. Y nos referimos con invasividad a la capacidad de entrada y multiplicación del agente dentro del huésped. Y posteriormente tenemos patogenicidad, que es la capacidad para producir enfermedades en huéspedes susceptibles. Con estos dos conceptos entra en escena la virulencia, que es la medición del grado de daño que causa dentro del huésped, luego que el agente infeccioso haya entrado y haya causado daño dentro del huésped y tenemos lo que se denomina enfermedad. ¿Y qué es enfermedad? Según la Organización Mundial de la Salud, es la alteración fisiológica de uno o más partes del cuerpo manifestados por síntomas y signos característicos. Con la enfermedad aparecen dos conceptos llamados síntomas y signos. Los síntomas son manifestaciones de una alteración orgánica funcional que solo es capaz de apreciar el paciente. Es un dato subjetivo. Son trastornos que el paciente experimenta y que el médico no puede percibir. Por ejemplo, dolores, mareos y náuseas. Mientras que los signos son objetivos. No depende de la percepción del paciente, sino que son observables o pueden ser medidos mediante exámenes. Es decir,
son manifestaciones físicas de las enfermedades, por ejemplo, la temperatura, el pulso y la presión sanguínea. Al tener estos dos conceptos bien claros, se pueden identificar el organismo que afecta al huésped y gracias a esto podemos dar un diagnóstico que recaba datos para analizarlos y permitir evaluar la enfermedad que posee el huésped. Al tener el diagnóstico claro, se puede recomendar un tratamiento que es un conjunto de medios, que sea quirúrgicos, biológicos, terapias u otros para aliviar o curar la enfermedad. Importancia de la enfermería en epidemiología. La epidemiología en la enfermería es de suma importancia, ya que nos ayuda para realizar una serie de múltiples estudios científicos que nos benefician para conocer acerca de alguna enfermedad infecto contagiosa. Una de las actividades importantes de todo profesional de enfermería es el estudio de aquellas enfermedades que atacan a poblaciones enteras, las epidemias. Y con la ayuda de la epidemiología, nos permite conocer cuáles son los sitios donde hay más probabilidad de contagio por alguna enfermedad. Somos los enfermeros quienes aplicamos estudios científicos para controlar estos problemas sanitarios y las poblaciones afectadas con riesgo de estar bajo alguna amenaza. Un objetivo importante de la epidemiología es identificar subgrupos de la población con un riesgo elevado de enfermedad. El enfermero, como parte del equipo de salud, debe dirigir esfuerzos para identificar estos grupos y establecer acciones preventivas para evitar que la población se enferme. Cuando se desarrollan programas preventivos, se debe distinguir entre la prevención primaria y secundaria. Prevención primaria, cuando la persona o el paciente se encuentra sano y solo se busca darle una promoción al sano. Explicarle que hay muchas causas de riesgo por lo que él pudiese contagiarse con la enfermedad. Y emplear medidas para que conozca más acerca de la enfermedad. Por ejemplo, la aplicación de alguna vacuna o inmunización. Prevención secundaria. La prevención secundaria se debe identificar tempranamente la enfermedad, lo que asegura que las intervenciones resulten eficaces y así disminuir la mortalidad y las complicaciones, al mismo tiempo que los tratamientos serán menos costosos. El personal de enfermería tiene un papel muy importante en la salud y en la enfermedad, ya que se encuentra responsable del cuidado del individuo, por lo que considero que es necesario que ésta se actualice día con día para así prevenir que emerjan enfermedades a nuestra comunidad, así como disminuir la frecuencia de las que ya se encuentran. Y esto lo logra gracias a la epidemiología. Con la epidemiología podemos realizar una serie de estudios científicos que nos pueden ayudar a diario en nuestro trabajo, en nuestra vida cotidiana. Un ejemplo clave es cuando el personal de enfermería trabaja en algún hospital, nos puede ayudar la epidemiología a saber el número exacto de mortalidad y morbilidad que se estuviera presentando en el centro de trabajo. Otro aspecto de importante es el conocer cuáles serían las enfermedades más frecuentes de transmisión o las enfermedades más frecuentes por lo que los pacientes enfermos no mueren. En cuanto a la epidemiología en la comunidad, habíamos mencionado que nos permite conocer cuáles son las zonas en donde hay más riesgo o en donde son más vulnerables a enfermar. La epidemiología tiene gran relación con la salud pública, ya que se encarga con la protección de la salud a nivel poblacional. La epidemiología tiene muchos objetivos, que estos están relacionados con la enfermería, pero lo más importante es que busque el beneficio para todas las personas, entre ellos están seguimiento, evaluación y análisis de la situación de salud, vigilancia de la salud y investigación y control de riesgos y daños de salud pública, participación de los ciudadanos en la salud, garantía y garantía de la calidad de los servicios de salud individual y colectiva, investigación de la salud, reducción del impacto de las emergencias y desastres en la salud. Bueno, entonces,
¿Para qué hablamos de epidemiología en esta clase o en este seminario? Para que ustedes vean, yo estoy tratando de que ustedes vean todo el universo en el cual ustedes aplican dentro de las diferentes cosas que van a aprender. La grabación de la charla hay que pedírsela a capacitarte, creo que sí queda grabada. Y el video a veces baja el volumen un poquito, pero no se preocupen. Siempre que nosotros vamos a tener clases, si hay algún problema con algún video, yo trato de solucionarlo o de, se los coloco en el Classroom de tal manera que ustedes ahí lo oyen mejor. ¿Ok? Va directamente, yo siempre estoy procurando que ustedes vayan directamente por enlace a YouTube para que ustedes lo vean directamente ahí el video y no tienen problema. ¿Cuál es el rol de la enfermería, del auxiliar en los hospitales? Hoy la seguridad en la atención del paciente es uno de los temas más importantes que requiere ser revisados y desarrollados para lograr un proceso eficaz de garantía de calidad de atención de enfermería. Y la aplicación de los auxiliares dentro del ambiente de excelencia. El ambiente de excelencia es un ambiente controlado que se supone que es el ambiente intrahospitalario o intraclínico, ¿verdad? Entonces, las actividades del auxiliar intrahospitalario. ¿Cuáles son las actividades que ustedes van a tener como si una vez ustedes apliquen a un puesto de trabajo dentro de un hospital como auxiliares? Recibir al paciente en el servicio, se parece mucho a las funciones. Interpretar a otros el reglamento y la rutina de institución, ayudar a proporcionar un ambiente agradable y seguro, ayudar al sujeto de atención cuando éste deba trasladarse de un servicio a otro, explicar al paciente lo que va a pasar o lo que le van a hacer, recibir al paciente en el servicio, eso ya lo dijimos, dar cuidados de higiene personal de acuerdo con el estado del paciente, ayudar a los pacientes incapacitados y a los niños a tomar sus alimentos, preparar fórmulas simples para alimentación artificial del lactante, ayudar a vestir y desvestir o cambiar la ropa de los sujetos de atención, ayudar a los sujetos de atención a cambiar de posición o levantarse o acostarse, ayudar a mantener la temperatura normal del cuerpo, ayudar a que las funciones de eliminación se cumplan adecuadamente según el estado del sujeto de atención, cambiar y tender camas mientras esté en ellas el sujeto de atención, recolectar muestras para exámenes, pruebas de diagnóstico, ese, orina, esputo, sangre y gota gruesa, ¿verdad? Observar, anotar e informar a la persona apropiada sobre síntomas, reacciones, actitudes, eso es con respecto al equipo multidisciplinario. ¿Alguien está preguntando algo? Ok, muy bien. No hay problema. Preparar a los consultantes de acuerdo con el tipo de atención médica que requieran. Ayudar al médico en exámenes y tratamientos. ¿Verdad? Ayudar al médico durante las consultas escolares y llevar los registros de salud en esto. Si hay que, el médico tiene que hacer una incursión, una visita a centros escolares, ustedes pueden estar con él para la parte de control, la parte de recolección de datos. Atender al médico y hacer rondas con él, recurrir a la enfermera y en su ausencia al médico para evaluar la necesidad de los sujetos de atención, observar a los sujetos de atención mientras toman sus alimentos e informar al respecto si hay algún problema, cumplir órdenes de medicación y tratamiento, incluyendo los que implican el uso de aparatos tales como el de succión, por ejemplo, para aplicar inyecciones de acuerdo a las órdenes médicas, intramuscular, ¿verdad? Intravenosa, subcutánea, intradérmica, etc. Aplicar enemas y sondas rectales, cumplir órdenes de cuidado y pre y postoperatorio, ayudar al individuo a reincorporarse al hogar y a la comunidad, interesarse porque el paciente efectúe los ejercicios que le haya ordenado el médico o el kinesiólogo. Y también ustedes pueden ayudar a colocar alguna que otra vía, por lo menos una sonda uretral, una nasogástrica, etc. Dar consejos elementales de salud al sujeto de atención familiar y a la comunidad, con respecto sobre todo a orientaciones de patología, y demostrar procedimientos simples de enfermería relacionados con la prevención de enfermedades y la promoción de la salud, que hemos hablado mucho. Ustedes pueden hacer, inclusive, hacer demostraciones de cómo se baña un lactante, enseñar la manera correcta de preparar y administrar los biberones, enseñar a la madre a reconocer signos anormales en ella, en el niño, por supuesto, y en la familia. Dentro de la ubicación de ustedes, como auxiliar de enfermería, vamos a ver varios organigramas dentro de la estructura, sea hospitalaria o clínica. Fíjense que ustedes en la junta de asistencia hay un supervisor, ¿verdad? Hay un enfermero coordinador de servicio, una junta de servicio, y ahí están ustedes como auxiliar de enfermería. Pero vamos a tener otro. Por ejemplo, enfermería jefe de departamento, hay una comisión técnica que la asiste, hay una enfermera de tercer grado adjunta asistente,
hay una enfermera especialista, una enfermera supervisora y una enfermera de salud pública. Ustedes están bajo la supervisión de una enfermera de grado 1 general como auxiliar de enfermería, que está paralelo al camillero, al camarera y a la niñera. Y en la enfermería de salud pública, o sea, la enfermera de salud pública grado 3, ustedes asisten a esa enfermera como auxiliar de enfermería. ¿En qué? En todo lo que es dietética, mantenimiento, depósito, laboratorio, registro, estadísticas, unidades de atención, farmacia, transporte y lavandería. Otro organigrama, el director o directora de enfermería, ¿verdad? Unidades de terapia intensiva, ustedes entran ahí, pueden trabajar en unidades de terapia intensiva o UCI, unidades de cuidados intensivos, enfermera auxiliar, ¿verdad? Y también pueden trabajar inclusive en otros departamentos como centro de reporte de personal de enfermería, ustedes pueden trabajar también ahí en la parte administrativa. Entonces, el jefe o gerente de departamento de enfermería controla al supervisor de turno y este supervisor de turno al jefe de servicio y el jefe de servicio al enfermero especialista, el enfermero especialista o la enfermera especialista, el enfermero general y bajo el enfermero general están ustedes como auxiliares de enfermería. Entonces, ¿cuál es el objetivo del curso de la auxiliar de enfermería? ¿Cuál es el objetivo? ¿Verdad? Hemos visto las funciones, etcétera. Ok, hay personas que se retiran porque deberían dar un proceso de inscripción. Ya perdí yo la cuenta de datos y nadie lo repite. Mil gracias y feliz tarde. Me debo desconectar. Ok. ¿Cuál es el objetivo del curso de la auxiliar de enfermería? El objetivo del curso es aplicar los cuidados auxiliares de enfermería según las necesidades biopsicosociales del sujeto de atención y de los pacientes en las diferentes áreas de atención hospitalaria, extrahospitalaria e instituciones de cuidado, así como realizar el control de los recursos materiales y la organización de la consulta médica o unidad. ¿Verdad? Entonces, participar en actividades de educación para la salud individual o colectiva, colaborar en la limpieza, esos son los objetivos específicos, colaborar en la limpieza y mantenimiento y esterilización de material y utensilios clínicos, conocer el funcionamiento de un hospital y clínica y realizar actividades de apoyo a equipo médico, dominar todos los protocolos de trabajo de los centros asistenciales, en la mayoría, participar dentro del ámbito de su competencia en la ejecución de actividades referidas al cuidado de los pacientes a su cargo, conocer el funcionamiento del cuerpo humano, sus disfunciones y las enfermedades más habituales, y colaborar en la administración de tratamientos. Entonces, tiene una función investigativa, ¿verdad? Tiene una función administrativa y tiene una función docente y función asistencial. Entonces, viendo cuál es el ámbito de todo el curso de la auxiliar de enfermería, hacia dónde va orientado, cuál es el objetivo, tienen trabajo en función de la parte epidemiológica, la parte de salud pública, la parte de fisiología, la parte de enfermedades somáticas, la parte de enfermedades psiquiátricas, inclusive demencia, etcétera, y con respecto a diferentes sujetos de atención, pediátrico, adolescente, adulto y adulto mayor. Entonces, todo eso en función de qué? Del conocimiento de las patologías y cómo se abordan dichas patologías. A través de un sistema, de un proceso sistematizado, es decir, controlado, que es el procedimiento de atención de enfermería. Ok, entonces estoy abierto a las preguntas. Pregúntenme lo que ustedes quieran para aclarar cualquier duda. ¿Qué opinan del curso? Como no nos podemos comunicar directamente, me gustaría que escribieran, ¿verdad? No sé. Espero por... ¿Qué les parece el curso? ¿Qué les parece los contenidos? ¿Qué les parece el programa? ¿Qué les parece la dinámica de las clases, así como las que están viendo ustedes aquí? ¿Hay videos? ¿Hay participación? ¿Hay láminas? Es muy amplio. Yo trato siempre de enriquecerlo cada vez más. A veces hay un poquito de diferencia con respecto al programa que anuncia Capacitarte, porque yo lo voy a ir ampliando y no se ha actualizado a la velocidad que yo voy ampliando, pero es mucho, cada vez es más amplio. De hecho, este curso empezó con 10 clases de 3 horas y ya ahorita subió a 12 clases de 3 horas cada uno. Son 12 clases, sí. Son 12 clases el curso. ¿Cómo le parece
¿Qué es la gota gruesa? La gota gruesa, nosotros lo vamos a explicar ahí. La gota gruesa tiene que ver con la forma como yo, o sea, cómo se aborda el sujeto de atención con respecto a la intervención. Es decir, si yo coloco un bolo por una vía intravenosa, yo le estoy colocando una gota gruesa, es decir, cantidad masiva de líquido, puede ser solución fisiológica o solución glucosa, que para compensar de repente una hipovolemia, una baja de volumen sanguíneo, por ejemplo. ¿Qué le parece? Lo que explico, la forma como lo explico está clara para ustedes. ¿Hay alguna, la forma como lo explico es muy extraña? ¿Estoy hablando de términos extraños? ¿No me estoy comunicando directamente con ustedes? ¿Qué opinan del profesor? ¿Qué opinan del contenido del curso? ¿Tienen alguna sugerencia, profesor? De repente a mí me gustaría ver un poquito más. Sí, esa es la idea, que sean simples, directas y comprensivas. Y si ustedes tienen alguna idea con respecto a un tema que les interesa específicamente, ¿verdad? Yo puedo incluirlo, inclusive ampliando un poquito más el curso dentro de las 3 horas que vamos a ver semanalmente. Recuerden, todo el contenido que ustedes obtienen va a ser a través de un aula Classroom. Sí, se entrega certificado y constancia, o sea, un certificado al final del curso. Lo van a obtener a través de un Classroom. Significa que ustedes cada vez que terminan una clase, dentro de las próximas 48 horas, inclusive 24 horas, ustedes entran al Classroom por el enlace que yo les doy al principio, cuando iniciemos el curso, y ustedes van a poder entrar ahí, van a ver todos los PowerPoint que se están mostrando. Si necesitan el video, tienen que pedírselo a Capacitarte. ¿Se va a mandar por correo el video? Sí, tengo entendido que el video posiblemente Capacitarte lo manda por correo. No lo monta en la plataforma, porque la plataforma es propia mía, no de Capacitarte. ¿Cuándo? ¿Cuándo inicia el curso? Es la pregunta. El video, el video inicia en el momento que inicia la clase, pero ellos lo editan. Entonces ellos piden por lo general que le den como 48 horas para poder editarlo, ¿verdad? De tal manera que concentre el contenido que a ustedes les interesa y después se lo envía. Seguramente en las próximas 48 horas, después de la clase pasará un día. Después de ese día ustedes solicitan el video y en las próximas 48 horas le envían el video por correo. No sé, depende de qué clase ustedes se inscriban. ¿Ok? Ah, se corta, repito. Depende, no es un día específico. Ustedes se meten en Capacitarte, se inscriben, ellos le asignan un día según la conveniencia de ustedes. Inclusive yo doy cursos los sábados en la mañana, sábado en la tarde, sábado en la noche, ¿verdad? Y todos los días de la semana. Depende el horario que a ustedes les convenga. Creo que va a iniciar un curso, tengo entendido porque lo tengo programado, va a iniciar un curso este sábado. ¿A qué hora? De 10 a 13. Sí, sí se entrega certificado. Sí. Si tiene constancia o certificado. Si tiene. Se lo mandan en menos de 24 horas después que termine el curso. Recuerden que cuando ustedes terminan el curso, le van a mandar una encuesta para que me evalúen a mí y el contenido que están obteniendo. De auxiliar de enfermería. De 10 a 13 es el curso, el sábado. Yo mando PowerPoint. Si ustedes necesitan un PDF de algún contenido, yo se los monto se los coloco en el Classroom. ¿Cuándo volvemos a la clase? Las clases son semanales. Si ustedes se inscriben el sábado, todos los sábados van a tener clase conmigo de 10 de la mañana a 13. O le asignan otro día. Depende de la conveniencia de ustedes. ¿Qué otra pregunta? Todo. No sé cuánto cuesta. Pregúntale a Capacitarte.
todo el contenido es online. No hay práctica, porque nosotros no lo vamos a conseguir en ningún aula. Por eso es que yo monto los videos y por eso es que ustedes tienen que hacer las preguntas si necesitan algún material extra con respecto para solventar la práctica. Claro, la práctica no la solventa nada, pero por lo menos ustedes tienen algo que está repitiendo, algunas estrategias y protocolos que le permiten tener habilidad a la hora que lo practiquen. Cuando ustedes entren, es genial porque la deducción de horario, me encanta. Y cuando ustedes entren a clase, no vamos a estar así escribiendo por un chat, sino que van a ser, yo los voy a ver ustedes. Ustedes van a poder hablarme con un audio, ¿ok? Bien. Bueno, ¿hay otra pregunta? Sigan preguntando, no hay problema. Yo puedo contestar lo que conozco. Yo no, con respecto a cuánto es el precio, cómo me inscribo, tienen que preguntarle eso. El de hoy es gratis. El curso creo que no es gratis. ¿Qué día sigue? El día que te asignes tú cuando te inscribas en el curso. O sea, si tú te inscribes para el sábado, nosotros nos vamos a ver el sábado. Si te inscribiste para otro que vaya a abrir, no sé, a mitad de agosto, nosotros nos vamos a ver a mitad de agosto. Pero yo soy el docente que te va a dar dando clase. Dígame, ¿otra cosa? Antes de terminar la clase. Espero que le haya gustado la clase. Espero que estén claros con respecto al contenido que se dio. Y bueno, espero verlos por aquí participando y aprendiendo conjuntamente. Yo de ustedes y ustedes de mí. Esta clase es un seminario que demuestra que te da a ti todas las características del curso de auxiliar de enfermería. Si tú te inscribes en el curso, no. El curso se paga. Tiene costo. Esta clase es gratis. Esta clase seminario es gratis. No sé. No, las 12 clases no son gratuitas. Las 12 clases son el curso, tienes que pagar. No sé cuánto cuesta, no tengo idea. Esa información no me la suministran a mí. Lo siento, disculpa. Tienes que preguntar a Capacitarte. Creo que la Capacitarte tiene una página. Entren en capacitarte.com. Y ahí creo que está el costo de los cursos, de este curso. ¿Qué otra pregunta? Vamos a esperar, porque creo que tenemos un delay con respecto al chat. Yo no lo había dicho, mi nombre, bueno, lo dije varias veces, pero no me presenté. Mi nombre es Gonzalo Méndez, soy biólogo, tuve más de 25 años en mi país como gerente de planta de un laboratorio que hace equipo de diagnóstico para bancos de sangre. Tengo una especialización en microbiología e infectología y soy docente graduado. O sea, tengo componente docente. Hoy es, posiblemente hasta las 20, pero hasta donde dure el, como es gratuita, está abierto a que pregunten ustedes, que hagan ustedes. Yo estoy dando una visión de qué es el curso en forma general para que ustedes vean qué se va a presentar en las clases, qué van a obtener ustedes. Desde el punto de vista de perfil, desde el punto de vista de funciones, desde el punto de vista de contenido, ¿verdad? Del curso de auxiliar de enfermería. Ajá. ¿Otra pregunta? Espero que le haya gustado. ¿Le gustó la presentación? ¿Le gustó el... vamos a hacer una encuesta.
¿Le gustó la presentación? ¿Le gustó el contenido? ¿Le gustó la profundidad del curso? ¿Y le gustó si o sea, cubre las expectativas que ustedes tenían con respecto a un curso de esta naturaleza? No sé, ¿cuántas horas laborales de trabajo como auxiliar de enfermería? Depende de la clínica, sí, supongo yo, por lo general, los trabajos de auxiliar de enfermería, todo el personal de salud, tiene que ver, se rige por sistema de guardia. Entonces, de repente, tú tienes una guardia, depende de una guardia, de repente ahí la mayoría de las guardias son de 8 horas, 12 horas, pero puedes tener una 24 por 24, o sea que pegas al otro día. Yo creo que sí, te mandan el video, de todos modos, pregúntale eso, capacitarte, si a pesar de que no te inscribas, te mandan el video, pregúntale a capacitarte, comunícate con ellos por correo, por donde obtuviste la información de este seminario. La verdad, muy contento, me quedé con ganas de que los temas los hable más profundo. Sí, yo lo hablo muy profunda, más profundamente. El curso se hace cada rato. Yo, por lo menos, el promedio son entre 2 o 3 cursos mensuales. Y con respecto a los temas, yo los trabajo mucho más profundamente. Los trabajo en función de la profundidad que quiera el grupo. Si el grupo me dice, profesor, no entiendo muchas cosas, entonces yo trato de simplificar mucho más el contenido. Bueno, entonces ya la mayoría de las personas se están retirando. Nos vemos. Ojalá pueda ser su docente y verlos aquí en las caras y nos saludamos. Y me dicen, mire, profesor, yo tuve su seminario, yo le preguntaba. Entonces nos vemos. Cuídense mucho, ya saben cuál es el curso. Toda la información con respecto a inscripción, con respecto a todo lo que tenga que ver. Necochea. ¿Dónde es Necochea? Primera vez que oigo Necochea. ¿Dónde es Necochea? Necochea. No conozco Necochea. Ah, Necochea, Buenos Aires. Ah, bueno. Yo estoy en Ciudad Autónoma. Es la costa. Ah, ok. Bien. Bueno, estamos cerquita. Bueno, cuídense mucho. Cualquier información desde el punto de vista administrativo, con capacitarte. Y bueno, estoy a su orden y espero que se inscriban. Entonces, mucho gusto de haber interactuado con ustedes. Todo lo mejor. Cuídense. Chao. Nos vemos. Ojalá. Hasta luego.